El convenio para el paso del transporte público al área metropolitana de Bucaramanga permitirá una mejor organización del servicio colectivo, mixto e individual. Les hemos demostrado con pruebas cómo desde el 26 de agosto está en manos del área metropolitana la revisión de la minuta para la firma del convenio, mediante el cual entregaríamos el transporte individual al área metropolitana para que cesen esos operativos persecutivos, leoninos y absurdos que se hacen contra ellos en el área metropolitana de Bucaramanga. Hemos accedido a firmar el convenio como siempre lo hemos manifestado y esperamos, si el área nos devuelve ese convenio esta semana, poder dejar esta semana, a finales o inicio de la otra, firmado el convenio. Representantes del gremio transportadores esperan que en una semana más de 200 vehículos tipo taxi puedan transitar en el área metropolitana sin restricción y prestar un servicio de calidad. El trámite depende del área metropolitana y esperamos que la empresa Flotas, que en próximos días, en el mes de octubre, va a realizar el cambio de su tarjeta de operación, ya puedan contar con el área de operación metropolitana. Aunque Florida Blanca ha tenido la mayor disposición por entregar la delegación del transporte al área metropolitana de Bucaramanga, solo hasta ahora se pudo adelantar el trámite.